Estas son 5 mentiras del GTA San Andreas en el 2022. En el monte Chiliá de GTA San Andreas, a medianoche, aparecerá una extraña edificación en algunas ocasiones, en la cual, si entramos en ella, podremos apreciar lo que parece ser un símbolo para rituales satánicos. Parece ser un lugar muy interesante, aunque aquí no hay nadie de momento. Del mismo modo, si nos vamos, y regresamos otro día a otra hora, finalmente podremos apreciar el ritual. Parece ser que estas personas veneran a alguien y están tratando de sacrificar a estos pobres humanos, por alguna razón, no parece que se hayan percatado de mi presencia en el lugar. Dios mío, ¿pero qué está ocurriendo? Porque están quemando vivas a esas personas, pero ¿qué ocurre? Están invocando algo. Es la parca, el demonio en GTA San Andreas. Dios no, esto se ha salido completamente de control, debo huir de aquí. No. Estas personas están tratando de asesinarme, no tengo elección, tendré que defenderme. Ya fueron todos. Ahora solo falta el demonio, está oculto en esa casa. Me acercaré sigilosamente y acabaré con él. Oh no, parece que es muy tarde, no puedo moverme, no. Y así es, como aparentemente CJ puede morir en un ritual satánico en GTA San Andreas. Cuando cargas una partida nueva en GTA San Andreas, podrás notar que CJ siempre aparecerá en el día, o amanecer, pero, en algunas otras ocasiones, según las leyendas, CJ puede aparecer en la noche, algo que realmente es muy extraño y va en contra del inicio original del juego. Pero bueno, para poder apreciar el misterio, es necesario que te subas a la bicicleta, y sigas todo este camino que te estoy mostrando en pantalla. Una vez llegado a la ubicación, podrás notar a lo lejos, una extraña cabaña que se estará incendiando al fondo. Y en la ventana, podrás encontrar lo que parece ser una persona mirándote. Si intentas acercarte, por alguna extraña razón, esta persona desaparecerá. Es muy extraño esto. Sin importar qué ocurra durante el día o la noche, la cabaña jamás dejará de incendiarse, su fuego jamás se apagará, y no podremos hacer nada para detenerlo. El siguiente misterio lo podremos apreciar en el monte Chiliad, y es que resulta, que en algunas zonas misteriosas del monte Chiliad, podremos encontrar extrañas cuevas con protuberancias. Si nos adentramos en su interior, muchas veces podremos encontrar lo que parecen ser, una especie de calaveras con cabezas humanas en sus ojos, cabezas diminutas, es como si aquí se estuviera haciendo algún tipo de ritual en esta zona. En algunas otras zonas del monte, aunque no podamos verlo con claridad, también podremos encontrar lo que parecen ser, un par de cajas con munición y tesoros ocultos, completamente inaccesibles para el jugador. Pero sin duda alguna, el mayor hallazgo que podremos encontrar en el monte Chiliad en el 2022, es encontrar la cueva secreta, la cual, al ingresar en ella, podremos encontrar la tumba y cadáver de Tommy Vercetti, el protagonista del GTA Vice City. Al entrar aquí, si nos damos la vuelta e intentamos salir, la puerta de la cueva se cerrará, y si volvemos a la tumba, el cofre se habrá abierto, y podremos ver a Tommy Vercetti. Entonces es verdad, Tommy Vercetti está muerto, pero, ¿por qué razón su tumba se encuentra aquí en el monte Chiliad? El caso, es que al salir de la cueva, podremos encontrarnos con Tommy Vercetti, completamente ensangrentado, estará mirándonos, esto es extraño, se supone que Tommy Vercetti estaba en su tumba justo aquí, ¿o no? Su cuerpo ya no está. Al salir de la cueva nuevamente, podremos volver a apreciar a Tommy Vercetti, pero ahora, está flotando en el aire de manera muy misteriosa junto a un par de tumbas, algo extraño está pasando. Luego de la nada, aparecerán un montón de personas descabezadas, parecen ser todas las personas que Tommy Vercetti asesinó en el pasado, en Vice City, esas personas no están vivas, parecen ser espectros que quieren asesinar a CJ.
aunque bueno, si logras deshacerte de todos y sobrevivir, finalmente, se activará una pequeña misión, en la cual, podremos asesinar al espectro de Tommy Vercetti. Todo lo hago por defenderme. Y listo, lo tenemos, así habremos acabado con Tommy Vercetti definitivamente en Grand Theft Auto San Andreas. Algo extraño aparecerá ahora en la tumba de Tommy Vercetti. Adiós CJ. Son puras patrañas. En el desierto de GTA San Andreas, cerca al salto del cruce baldío en la represa del desierto, en algunas ocasiones, no todas las noches, si te acercas demasiado al puente del juego, podrás notar una extraña figura que se materializa al final del puente, pero si te acercas de más, la figura desaparecerá. Realmente, vi con mis propios ojos, que había algo aquí. No puede ser. Supongo que vine en un mal momento, y deberé volver en otra ocasión. Y efectivamente, si eres más rápido y vuelves en otra ocasión, al final del puente, podrás notar la extraña figura, se trata de un fantasma, el fantasma de una mujer, una señora, la cual, salta por el puente al final de la rampa, y desaparece misteriosamente en el aire. No hay rastro de esta persona, y no tengo la más mínima idea del por qué acaba de suceder esto. Si saltas por el mismo lugar donde saltó el fantasma, no podrás encontrarlo, el fantasma ha desaparecido por completo. En unas casas de GTA San Andreas, se oculta un misterio que pocos o nadie ha notado, pues un usuario grabó en YouTube que si venías por estas casas a medianoche, CJ caería en una extraña sección del mapa, y sería teletransportado a unas habitaciones amarillas en el juego. Yo voy a intentar lo mismo, y me acercaré a estas casas a medianoche, para ver si es realmente posible entrar a esas habitaciones. Ahí vamos. Ah, pues sí, sí que estoy dentro de las habitaciones amarillas, es un lugar completamente extraño y misterioso, no parece haber nada aquí, y su aspecto es algo agobiante, el lugar tiene aspecto de parecer un laberinto muy amplio y cerrado sin salida, ya que tal parece, no puedo salir de aquí. La cuestión, es que luego de un rato buscando la salida, me crucé con una extraña criatura en el laberinto, esta criatura ha comenzado a seguir a CJ de manera muy intensa, lo único que puede hacer el personaje es huir, debido a que la criatura no parece recibir daño por parte del jugador. No hay que perder el tiempo con un monstruo así, lo más importante es encontrar la salida a este extraño y agobiante lugar. Ya, parece que por aquí es, esta habitación es diferente a las demás, aquí hay un enorme agujero en el suelo. No sé si debería hacerlo, pero creo que voy a saltar. Lo he hecho, lo he logrado salir del lugar, estoy cayendo al vacío del mapa en el juego, oh no, esto es malo, porque no tengo ningún truco de inmortalidad, la caída irremediablemente va a matar a CJ. Esto fue muy extraño. Y vale gente, hasta aquí lo vamos a dejar con este pequeño video de mini creepypastas en GTA San Andreas, debo decir que he tomado dos videos prestados para hacer una pequeña sección de este video, créditos a su respectivo autor en la descripción de este video, también, espero que les haya gustado este video de misterios y mentiras en el GTA San Andreas, si noto mucho apoyo a este tipo de videos pues traeré más, ya veremos cómo resulta, pero vale, muchas gracias por ver el video de hoy, si el video les gustó, pues estaría muy notablemente agradecido con todos y lo comparten en todas sus redes sociales, para que así más gente pase a disfrutarlo, y también, no olviden como siempre les digo, dar a like, dislike, suscribirse en desuscribirse y denunciar, y nos veremos próximamente con más, hasta la próxima.